presentar en esta oportunidad la cumbre de ganadores orales y el lanzamiento oficial del trabajo de Pornos en Guitarra del maestro Nelson Espinosa, a nombre de la alcaldía de Espital, de su alcalde Pedrito Pereira, del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena. Y este es un evento coordinado, producido por la Agencia de Comunicaciones Mamba. Hoy ustedes, cartageneros, invitados especiales, tendrán la oportunidad de ver en vivo y en directo a 5 de los representativos narradores costumbristas del Caribe colombiano, como lo son Reinaldo Ruiz de Córdoba, el compadre Iba de Sucre, Fabio Zuleta de La Guajira, el descompositor del departamento de Bolívar y Lucas, que juega de local. La cuentería y la tradición oral, esos elementos que tanto identifican al ser Caribe, que hacen parte de la vida misma de los habitantes de esta región y que también recrean nuestro espíritu festivo, son los grandes protagonistas de esta noche. Pero para hablar precisamente de lo que será este evento que fue producido, creado, imaginado, queremos invitar al periodista Juan Carlos Díaz. Él es el director de la agencia Mambajo y quien ha sido una persona que ha venido liderando procesos para fortalecer la cultura y precisamente fue reconocido por la Vaca Grande y hoy está también aquí pensando precisamente en eso, en una cumbre de narradores orales. Vamos a darle un fuerte aplauso a Juan Carlos. A toda esta tradición cultural de una región tan rica en folclore, en música, como es el Bolívar Grande, que comprende los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar y Atlántico. Ese acervo cultural lo recogimos en un solo evento que se llamó el Festival de la Vaca Grande, con 4 ediciones exitosas y con un poder de convocatoria tan grande que todos los eventos tenían lleno total y la gente todavía tiene una gran recordación. De ahí han tenido otros eventos que hemos hecho como la fiesta de la cumbia, el Festival de los Montes de María, ahora hicimos el año pasado un desconectado con el maestro Adolfo Pacheco en vivo, porque él estuvo aquí en este teatro grabando con sus artistas, con sus músicos en vivo y como siempre lo hizo excelentemente. Ahora pues nos corresponde el turno a la narración oral, a la cuentería, a eso que todos nosotros llevamos en la sangre, todos nosotros de aquí, los que estamos sentados, los cartageneros, los bolivarenses, tenemos un poquito de ese ADN que nos acompaña en todo el Caribe colombiano. Y además de eso, pues tenemos los 5 grandes narradores orales de la costa, como son Reinaldo Ruiz, el rey de costumbrismo. Tenemos al compañero Iba, un joven que se ha proyectado en los últimos años en Sucre, en Cerreón. Lucas, que es un narrador acá de la casa y que tiene un lenguaje diferente, más citadino, pero igual, es una narración oral excelente. El de compositor de los Montes de María, de Rodrigo Santiago, y también tenemos a Fabio Zuleta de La Guajira, de la Universidad de Hermano Zuleta, hermano de Hermano Zuleta. Pero no solamente vamos a tener cuentería, vamos a tener algo de Su Majestad, el Polo, con Nelson hizo un CD en Polo de Pizarra, que trabajó 11 canciones, de las cuales vamos a escuchar 8 hoy en su guitarra, pero además invitó a varios de los más grandes músicos de nuestra región, como son Rodrigo Rodríguez en el acordeón, premio Dani, para ejecutar el coro con la acordeón. Invitó también a Boris García, nuestro cantante cartagenero, para hacer el coro con Pablo. Elber Álvarez, de la tierra de Sahagún, Córdoba, hizo compuesto un día de la noche
espectacular que fue que las gaitas las afinaron. A los Pacheco dice, no sabe cómo, pero las afinaron. Porque a los Pacheco dice que nunca había grabado la gaita, porque la gaita tiene los ojos muy altos. Y él me como cuento bien, se lleva la tarea de fabricar una gaita afinada, con diferentes tonos. Él te levanta el macho Pacheco también aquí, con gaita. Además tenemos una fusión de porro más moderno, un poco de jazz, un poco de blues, un poco de bossa nova, con Eduardo Jacón, un joven guitarrista cartagenero que también tiene su talento intacto. Y así que hoy pues, esperamos que todos disfruten de este evento y parece ser que marca el renacimiento del Festival de la Mata Grande que todos están esperando. Muchas gracias. ¡Hola, gente! ¿Tan por ahí? Hombre, yo siempre que salgo allá en el pueblo, a mí me dicen, compaliva, va viendo para ver qué podemos copiar de allá, para hacerlo aquí. Pero yo no creo que la gallera nos quede así de bonita. Hombre, mucho gusto para los que no me conocen, porque yo tampoco creo que me conozca a todo el mundo. Mi nombre es el compaliva, y como bien lo presentaron aquí, pues... Soy de un pueblo, uno de los pueblos hermosos que tiene la sabana sucreña, San Pedro. ¿Hay gente de San Pedro aquí, no? Bueno que vinieron a apoyarme. Aquí estamos, mi gente, la verdad es que eso es así. Vea, yo es un pueblo rico en historia. En cada esquina del pueblo mío hay cuentos. En los patios del pueblo mío hay cuentos. Por ejemplo, hay un tipo muy famoso que se llama Marco. Y en el patio de él pasó algo muy... trascendental. Un día se le metió un ladrón al tipo y el man llegó y lo sintió, porque eso sí es brioso ese hombre. Y el tipo cuando lo sintió, pues, el ladrón se había apuntado y le dijo cuando lo conoció, Marco, Marco, no me mates, Marco, no me mates, que soy yo, Eloy, Eloy. Y le dice, Marco, Eloy, traje el ayer porque tú sí estás llevado. Y en ese ayer, el chamaco, que es el ayer delante de los pueblos, es donde yo baso mis historias. Porque San Pedro hoy es un pueblo diferente, bonito, atractivo. Ustedes pueden ir cuando quieran, los invito. Eso sí, yo no gasto plata. Yo gorrero no mantengo. Cuando lleguen allá se van a dar cuenta que es San Pedro. Pero antes San Pedro, por lo menos yo soy de San Pedro, pero tenemos una tierrita en una vereda. Una vereda realmente muy pequeña. Es muy pequeña. ¿Cómo será de pequeña? Una vez llevaron un circo y cuando abrieron las capas, las casas quedaron adentro. ¡Pobre! Una vereda pobre, vea, ¿cómo seríamos de pobre que allá los pelados jugaban el arroz sin leche? Allá el que tenía gallina era el que le decíamos ganadero. Y ese que, vea, que se comió un plato de bienestarina, ese era traqueto. Se lo juro. Vea, un desempleo, allá no había camello, la única señora que tenía camello allá era una señora que tenía un cuadro de Reyes Magos y ella había un camello, la única. Y el pueblo no servía ni para pasar. ¿Cómo será que allá el presidente de la Junta de Acción Comunal, como yo soy un hombre ya reconocido, me dijo, compañero, ¿y qué haremos para que genere un ingreso aquí? Que la gente venga y nos deje algo. Yo digo, podemos implementar turismo para ciego, porque aquí ni nada que ver. Eso yo que nos puede ir bien. Aquí en Cartagena hay un poco que salieron de allá de esa pobreza y hoy viven bien aquí. Pero yo no quise salir porque mi papá es agricultor y yo me quería quedar apoyando a mi papá. Antes se sembraba algodón, pero ya no, en esa época nos tocó sembrar patilla. Y para mí la patilla es un cultivo estrato 6, ¿qué ni maleja falta? Vea, la patilla, sembramos un año patilla, se me pica el fenómeno del niño, no llovió, se nos perdió la patilla. Pero como los agricultores nos toca así, pues al año siguiente volvimos a implementar, sembramos patilla. Se vino el fenómeno de la niña, ¿qué niña pa' mí hoy? Llovió todo el año. Se nos perdió la patilla. Al año siguiente tocó intentar. Vamos, que así es la vida del agricultor. Ustedes a veces se comen en la patilla y no saben. Sembraron la patilla, vea. Llovió lo que tenía que llover. Hizo el sol que tenía que hacer. Y se presentó un cachaco a comprarnos la patilla. Llenó el camión de patilla, se fue el cachaco y no nos pagó la patilla. Ahí mi papá enseguida me dijo, mijo, la vaina es que tú aquí no te vas a quedar. Tú vas a estudiar. Tienes que estudiar. Y bueno, papi, yo empecé a estudiar tarde, poquito.
Y mi papá se esmeraba en enseñarme a estudiar. Él insistía en hacerme las tareas. Insistía en hacerme las tareas. Por eso yo perdía los años. Pero yo dejaba que él me ayudara. No es que fuera bruto, mi gente. Él lo que pasa es que tenía una inteligencia diferenciada. Un día me llegaron una pregunta del colegio y yo estaba llegando, y papi, en el monte sin luz, nada más estaba la luna clara, y llegué y le pregunté, papi, mira, tengo una tarea aquí con el mechón al lado. Me preguntan qué queda más lejos, Bogotá o la luna. Me dice, papi, bueno, párate ahí. Tú alcanzas a ver a Bogotá de aquí. Yo le dije, no, Bogotá. Yo le dije, Bogotá no lo veo. Y la luna, ahí está, Pepa, que preguntas, marica, la luna está más aquí. Yo cuando ese tipo me dijo eso, yo dije, si yo le heredé a este hombre la inteligencia, voy a llegar lejos. Y así pasé a la universidad, aunque ustedes no lo crean, con mi esfuerzo. Llegué a la universidad a estudiar ingeniería agrícola en la Universidad de Sucre. Yo llegué a la universidad a estudiar y aguantar hambre. Yo aguanté más hambre que perro marihuanero. ¿Cómo sería el hambre que aguanté yo, que tuve que desarrollar una técnica para jactarme del olor de la empanada? Porque en la universidad mía había una cafetería, no, un kiosco bien particular, porque lo único frío que vendían ahí era la empanada. Y yo desarrollé una técnica de jactarme del olor de la empanada. Yo iba allá a la cafetería y me empezaba a oler a la empanada, tanto que me atoraba. Y como dice el dicho, el pobre ajusta con quién. Puta, yo sabía que yo era el único pobre que había en esta vida. Así fue que me gradué. Y empecé. Ya graduado, yo dije, la vaina va a ser más fácil. Pero qué va, la vida no es fácil, compa. La vida es triste. Entonces empecé a inventar, a ver qué hacía yo. Entré a la moda del paga diario, que se puso muy de moda. Y no es moda porque después termina siendo un problema. El paga diario tiene un lema: un día de felicidad por 60 de martirio. El día que te dan la plata eres rico. Manda, pagas la parranda, el día siguiente cuando llegas de la moto. Y así me tocó. ¿Cómo sería la prestadera de plata que tuve yo? Que allá en la vereda mía el alcalde mandó a poner un semáforo para regular la accidentalidad de las motos que me cobraban a mí. Un día iba yo por la calle y un tipo, compa, le iba a préstame 100,000 pesos. Y yo, ¿100,000 de dónde, mijo? Ay, usted ni que da plata al interés. ¿Y quién te dijo eso? Allá en el Villán me dijeron, porque por lo que se respete, de las 4 casas que tienen, una es un Villán. Y dije, te mamaron gallo porque yo plata al interés no doy. Ajá, y esos 3 rollos de cartulina que usted lleva en las manos. Y, estas son las que yo debo, que las tengo por seguridad. Y empecé, mi gente, compré una vaca. Y esta vaina es verdad, aunque no me la crean. Pero allá en San Pedro, cuando no hay lluvia, pues el verano nos azote, tenemos que hacer la transhumancia, llevar el ganado a la depresión Memposina. Y eso cuesta plata. Yo tenía una sola vaca y allá habían ganaderos que tenían 700, 300 vacas. Ellos eran ganaderos, yo era ganaderito, tenía una. Y yo le dije a un manda ya que tiene la vaca, le dije, ¿será que usted me deja llevar el ganado con ustedes ahí? Eso no va. Hombre, Liva, ¿cómo no? Una vaca, ¿qué tanto puede ser? Yo llevo 700 y Maña lleva 300. Mil y la vaca tuya, 1,000 una. Y listo, pues vamos. Y arrancamos. Eso tiene un proceso. Reinaldo Ruiz lo ha explicado en sus cuentos. Cuando la vaca tiene que cruzar río. Y ellos se ponen de aquel lado del río a esperar para contar las vacas que pasan. Y estaba el primero y estaba allá. 1, 2, 3, 4, 5. Ya las 700 mías pasaron. 1, 2, 3, ya las 300 mías pasaron. Y yo, no joda, se me está ahogando la vaca. Se me ahogó la vaca. Después, creen, 1,000 vacas, una vaca la mía se ahogó, pero... ¿Cómo sería la tragedia mía? Que yo me devolví de Magangué para San Pedro a pie. Pero encontré una buena noticia. Que la gata me había parido 7 gatitos. Con esos 7 gatos compré una ternerita. Esa sí empecé a cuidar. Le dije, para allá para un pomo va. Y esa empecé a contarla todos los días y me contaba la vaca. Una vaca. Al día siguiente iba, una vaca. A después, una vaca. Una mañana llegué y... Joda, aquí me falta una vaca. Me robaron la vaca. Mira, no, definitivamente esto no es. Así que yo me puse a pensar un día que las vainas a uno no le quedan fácil.
Yo he puesto de todo, cantinas, cosas, pero hoy estoy con más corto y les voy a recortar la historia, porque es que yo, vamos a llegar al final. Cuando yo estoy en el monte, yo tengo un cuidandero y al tipo le regalaron un celular. Las hijas de los padres de unos, los padres son estrato 2 y los hijos de uno son 2 estratos más altos que uno. Entonces la pelada se fue a Medellín, ya quería que el viejo este, que en su vida sabía lo que era la tecnología, le mandó un celular de allá para acá. Y el viejo cuando lo vio pensaba que era un espejo. ¿Ves? Me regalaron un espejito y dije, no, mijo, para eso me sirvió el estudio. Vea, eso es un celular. Además de que puedes llamar, puedes tomar fotos. Mira, tiene cámara. Y el tipo se ha vuelto loco a tomarle fotos a todos los animales del monte. Le tomó foto al gato, le tomó foto al perro, le tomó foto al chivo, le tomó foto al burro. Cuando le tomó la foto al burro, la foto le quedó borrosa. Y me llamó a mí, Lío, ven acá. Esa foto quedó mala, elimínala. Y el tipo empezó a eliminarla y me llamó otra vez, ven acá, esto no sirve. Ay, ¿por qué? Es que aquí me está preguntando y que desea eliminar al chivo y yo no quiero eliminar al chivo, yo quiero eliminar al burro. El tipo me regaló el celular, que es este que yo tengo aquí. Yo aproveché el teléfono ese y empecé, porque es que yo me di cuenta que en las redes sociales, y yo dije, esa vaina debe dar plata. Vaya, yo no ya había probado con todo, debe ser eso. Y me puse a pensar que había gente que es youtuber, hay youtuber, youtuber. Y yo dije, es que si yo soy youtuber. Yo toda la vida soy youtuber. Incluso, yo soy youtuber desde que antes existiera YouTube. Ajá, yo tuve que vender boletas, yo tuve que aguantar hambre. Toda la vida soy youtuber. Y empecé. El primer cuento que eché yo es un cuento que me pasó a mí en la caja agraria. A propósito, no es lo mismo la caja agraria de hoy con la caja agraria de antes, ¿verdad? Los bancos tampoco. Uno llega a un banco y ya no encuentra ni vigilante ni fila, ni nada. Es un aparatico, uno mete el número y pam, pam, sale un boletín. Y va uno y ve una butaca, se sienta en la butaca, frente a un televisor, a hablar con un aparato de eso. Ponen 700 veces el mismo anuncio y uno las 700 veces lo lee. Y empieza el televisor a hablar con uno. M150 módulo 1. Y uno mira y ve que tiene el M160. Le faltan 10 turnos. Y uno mira al que se paró para el módulo que cogió. Y enseguida ratito vuelve el aparato y dice, M151 módulo 4. Uno mira el televisor, mira el papelito y mira el módulo. M153, módulo 8. Me faltan 7 turnos, mi hijo. No siempre. Mira el televisor, mira el papelito, mira el módulo, como si fuera a responderle a uno. No es nada como la caja agraria. Cuando yo llegaba a la caja agraria, la vaina era no dejarse sacar de la cola. Mi papá me decía, te deja sacar de la cola y te mamas 3 cachetadas. Y yo con esa amenaza llegaba a la caja agraria, que a propósito de mi pueblo yo le decía la caja agria, porque no había aire acondicionado ni benico. La gente, el campesino sudado, todo el mundo se dio, entonces era la caja agria. Y uno hacía la cola inísima, tipo que yo veo, no me dejo sacar de la cola, no, me compro, no importa, vea. Mil transacciones, nada, no importa. Vea, hasta peo se perdía en la caja agria. Peo serio, yo hasta felicitaba que se pega copa, así es que se pega. Y estando un día en la caja agria, unas lamparitas blancas así que mantenía, yo dije, doctor, ¿y eso dónde lo venden? Me dijo, en una ferretería. Ay, yo con ganas de ponérsela a mi finca, fui a la ferretería y las compré, a comprarlas, pues. Y llego allá, no tuve ni que preguntar porque ahí estaban. Le digo yo, buena, y me dice el buena, patrón, porque ellos para venderla uno y la van diciendo es patrón enseguida. Si les dicen patrón, pila que los van a joder. Y niño, ven acá, yo necesito unas lámparas blancas de esas para que me vendas unas. Y digo, sí señor, ¿y de cuánto cuál las quiere? Digo, ¿de cuánto cuál? Sí, señor, hay unas larguitas que tienen 40 watts y unas chiquitas que tienen 20 watts. Yo dije, mijo, entonces dame una que tenga bastante watts, porque yo la voy a pagar, la voy a prender, la voy a pagar, y eso es todo lo mismo. Ese cuento yo lo subí a YouTube y creé un Facebook también. Y el Facebook empezó a crecer y a ganar seguidores. Eso me decía que cada rato que tiene 3.700 personas siguiendo, que yo miraba para atrás y no veía a nadie, pero cada ratito me decía. Yo dije, hay que subir otro cuento porque esto está creciendo. Y subí una historia que me pasó a mí estando en el monte. Yo estaba trabajando en la finca y llegó un trabajador del Instituto Geográfico, Agustín Codazzi. Aquí decía IGAR, los que hacen los mapas, el catastro.
Y el man llegó y se me acercó y me preguntó, buenas, y yo, buenas. Vea, yo ando por aquí buscando unos puntos para amarrarlos con este GPS, para ver si usted de pronto mis compañeros lo dejaron por aquí. Y vea, antes uno amarraba era con pita, ahora amarran con un GPS. Y el compa, vea, le voy a decir la verdad, esos tipos que estaban vestidos como está usted, no estaban aquí, en la finca aquella sí los vi. Y allá al frente estaba Lipe, trabajador de allá. Vamos a preguntarle a él. Digo, bueno, pregúntele, pero no le diga que es puntos, dígale mojón, de pronto así le dijeron mis compañeros. Ah, bueno, compa, sí le voy a decir. Le digo yo, ¡huélipe! Y lo que está el Lipe, ¡huélame la copa! Yo, ¡huélamelo usted, carajo! Y que chaco, ¿usted es que no, aquí, compa, nos ponemos huele copa, eso es normal, eso no, eso a nadie le da rabia aquí. Mira, Lipe, tú que conoces esas pajas por ahí, te quiero preguntar algo, ¿tú de casualidad por ahí no has visto un mojón de Agustín Codazzi? El Lipe se paró, se quitó el sombrero y se echó fresco. ¿Con qué, compadre? Un mojón de Agustín Codazzi, que el tipo lo tiene perdido. Digo, compa, le voy a decir la verdad y usted me va a perdonar. Aquí viene a cagar Juancho, Pello, Rafa. Agustín Codazzi por aquí no vive. Ese mojón aquí no lo van a conseguir. Cuando llegó ese cuento a YouTube, ya eso se masificó. Y el director del Fondo Mixto de Cultura de Sucre en su momento, John Oviedo, que a propósito me atrasó el viaje hoy porque me iba a traer y después me dijo que no venía. Me dijo, un día me llamó, compa Liva, y yo, ¡wow! ¿Será que usted se atreve a echarle esos cuentos que echa en las redes sociales a la gente en vivo? Y yo, doctor, tiene que ser en vivo porque muerto no creo que pueda. Y no es que así se dice. Ah, bueno. Y el tipo me llevó al Festival Cultural de Sucre. Esa vaina, ¿pa' qué, güey? Ahí entonces sentía yo que de youtuber estaba funcionando. Y ya me invitaron a una ciudad más grande, Montería. Cuando llegué a Montería, a un evento, uno en el pueblo anda en pie o anda en burro. Y entonces, vea, cuando llego a Montería, llegué al terminal, no había caminado yo 200 metros, cuando me cayeron dos tipos con una pistola y me recortaron un poste. ¡Ey, Kibo, Kibo, la plata! ¡La plata, compa! ¡La plata, que me den la plata! Y compa, ¿usted no le mandaron plata conmigo? ¡Que me den la plata! ¡Ey! El tipo tenía los ojos rojos, como que tenía conjuntivitis. Caminaba atorrado así, y hacía una mueca, y me peló la pistola y me la puso en la cabeza. Mira, viejo corroncho, o me das la plata, o te vuelo la cabeza. Compa, tendrá que huelérmela porque yo plata no tengo. El tipo que iba robando, ese viejo corroncho que se vaya. Enseguida ahí llegó la policía y me preguntaron, ¿a usted fue el que atacaron por sorpresa? Y yo, por sorpresa, no vio que eso era verdad. Ay, ¿usted dónde va? Yo, que para un evento, para una presentación, yo he hecho cuento. Mira, te voy a decir la verdad, me dio el policía. Coge moto o coge taxi, porque eso no te, eso te puede o va a pasar. Y bueno, ya hago caso. Allá en Montería hay moto yo. Aquí también. Vea, yo hice así. 300 motos. Y me siento una sola. Y el que estaba adelante, que, ¡ey, vale, qué! ¡Vale! Y yo, vale, no, Liva, que me llamo yo. ¿Dónde vamos? Y yo, vamos, no, voy, tú me vas a llevar. Pero cometí el error más grande de mi vida, mi gente. Ese tipo como que es árabe, hombre para suicida yo. Vea, yo no me había montado en la moto cuando va. El tipo se le... Me hizo parar las patas. Me dijo, tiénete cueca, compa Liva. Y le dije, ¿quién te manda? Y eso se puede echar unesia ahí en la uña que tiene onicomicosis y allá le llaman hongo. Pero cuando el tipo arrancó, vean, yo me agarré de la parrilla duro, así, vea. Y empieza ese hombre a correr. Yo, ¿qué velocidad tenía ese desgraciado? ¿Cómo sería la velocidad que los policías acostados se paraban para que la moto pasara? Y yo, agarrado de la parrilla. Hombre, ¿cómo será la velocidad de ese tipo? Ese tipo iba como a 100. Así no sé qué corro para tomarme, pero yo, agarrado de la parrilla. ¿Cómo será la velocidad de que yo acostumbro a andar con el ángel de la guarda para arriba y para abajo, a pasar por una esquina, el ángel de la guarda es el tipo de la moto? No, señor, tiras a matar tú con él, yo no voy más. Pero yo, agarrado de la parrilla. Bueno, ahí, agarrado de la mano de Dios, que de pronto se iba, llegamos al puesto, se te iba a echar yo el cuento, me bajé de la moto, le pagué la carrera y le devolví la parrilla a la moto. Pues me manda a soltar esa vaina. Y ya entonces sí me volví youtuber. Y ahora me echan cuentos, me piden cuentos, cuentos, historias que pasan y que a veces son reales y a veces son del imaginario nuestro, de la sabana sucreña, de la región Caribe.
Y siempre termino yo mi presentación con un cuento que pasó allá. Y ahí me pongo serio, porque es una historia que a veces da hasta miedo contar. Es el caso de un señor que se llamaba Siriaco y con cariño le decíamos el Siri, y se casó con Concepción, una señora que le decíamos Concha. Al Siri y a Concha, bueno, se casaron, pero tenían un problema. Concha no había podido quedar preñada. Y el Siri dice, chique, ¿será que soy purino? Ay, mi papá tuvo 30, mis hermanos 25, y yo todavía nada. Pero un día Concha se presentó con un examen. Siri, estoy preña. Joder, Siri más contento. Por fin, joder, le cogí la vena piática. La preñé. Bueno, estaban ya preñados y el Siri se acostaron a dormir una noche. Se acostaron a dormir y de repente el Siri escuchó que se había metido un ladrón en la casa y salió a la sala, prendió el foco y efectivamente estaba el ladrón. Ahí llegó Concha también. Compa, acá. Y el ladrón le dijo, bueno, acá, aquí pasó una vaina. Yo vine aquí a robar, mas no a matar. Pero ustedes me han visto la cara y me va a tocar matar. Dice Concha, no, oh, mi hijo, mira, 8 años esperando que este me cogiera la vena piática y tú me vas a matar ahora. Toca, señora, y voy a empezar por usted. ¿Cómo se llama usted? Bueno, mi hijo, yo me llamo Concepción. Concepción, así se llamaba mi mamá. Concepción. Yo no puedo matar a una señora que se llama como se llamaba mi mamá, Concepción. Por eso le voy a perdonar la vida, señora Concepción. Pero usted si no es salva, ¿cómo se llama usted, compa? Mi hermano, le voy a decir la verdad que yo me llamo Siriaco, pero a mí en el pueblo todo el mundo me dice Concepción. Se escaparon de la muerte. Bueno, ya no quedó otra esperar el nacimiento del pelado. De repente nació el peladito. Macho para acabar de fregar, tipo orgulloso, macho, no joda, como pa' para que se prolongue el apellido. Y el día fueron a bautizar pelado. Hoy por hoy eso no tiene nada que ver. El padre deja que le pongan el nombre al pelado que sea, Valentino, Rigoberto, como sea. Pero antes, el padre, si no le gustaba el nombre, se lo cambiaba. Yo me iba a llamar Juan Carlos. Pero el padre, será de mi papá, que le gustaba el rey Juan Carlos. Él pensaba que iba a ser rey, estaba equivocado. El rey del pagadiario. Pero padre dijo que era compalito, así me quedé. Ese pelado le preguntó ese día, ah, ven acá padre, vengo a bautizar al niño. Y dice, padre, ¿cómo le vas a poner criatura? Se va a llamar Damián. ¿Damián? No, señor. Ese nombre no. Ay, ¿por qué no? Ese nombre es diabólico. ¿Quién dijo eso? Eso salía en una novela hace muchos años, un pelado se llamaba Damián, salía entre seis aquí, y ese es diabólico y así no se va a llamar. Joder, qué padre trabajoso. Bueno, ay, entonces, ¿qué nombre le pongo? Pues sí que se me putó. No sé, un nombre de pila. ¿Un nombre de pila? Sí, un nombre de pila. El Siri le puso Duracell. No se cansaba el Duracell. Empezó ese pelado, pero había un problema con el Duracell. Duracell no hablaba. 8 años y Duracell no había dicho ni una palabra. Y dice el Siri, oh Concha, yo creo que Duracell es mu. 8 años, no ha dicho una palabra y ya tú crees que es mu. Tú si eres negativo. Carajo, 8 años. ¿Algún día habla? ¿A fin y al cabo qué? Un día el peladito dijo, ¡abuela! Y el Siri lo escuchó, ¡no joda! ¡Concha! ¡Dijo abuela! Y, ahora quien se lo aguanta, dame 2000, dame 3000. Que hable, yo lo que tengo es plata porque el hijo mío no le va a faltar nada. Pero dijo abuela, a las 48 horas el pelado ha dicho abuela, ¡rap! Se murió la abuela. Bueno, ellos no tomaron eso, sino como una casualidad, era normal, la señora tenía 180 años, que muriera. Pero el pelado entró en un silencio otra vez. Pasaron 6 meses y el Siri, es mu, te dije que es mu, quién sabe qué hay que correr con ello. Y a los 6 meses el pelado de repente ha dicho, ¡tío! Tranquilo, Javi, que no eres tú. 48 horas después, se murió el tío. Y dice el Siri, Concha, a mí me parece... ¡Cállate la boca! Son designios de Dios. Ya vas a llamar la mala hora. Yo nada más pregunto. Bueno, enterraron al tío y esperó otra vez en un silencio total. 6 meses después, puntualito, el pelado no había dicho más nada y de repente dijo, ¡padrino! El padrino es un pelado joven, va al gimnasio, es así como los que vi por aquí, la gente con el brazo apretado, jugaba 3 partidos diarios.
Y 48 horas después del pelado de dicho padrino, sentado bajo un palo de tamarindo, le cayó un tamarindo en la cabeza y lo ñucó. Y dice Siri, Concha, ahora sí es verdad. Este cada vez que habla, mata. Y dice, Concha, entonces que se calle la boca ese desgraciado. Ahí va a acabar con el pueblo, la abuela, el tío, el padrino. Ponle esparadrapo en la boca, que no hable más. Dice Siri, yo estoy viendo una oportunidad de negocio, una funeraria cada 6 meses, un cajón seguro. Y el Siri la montó. Dice Siri, ahora sí vamos a salir. Hay 6 meses. Pero llegaron los primeros 6 meses, pelado callado. 7 meses, dice Siri, pues tengo rap, ahora no hablo. 8 meses, callado, el Siri ya está lo batuqueado así como las muñequitas de antes que lloraban. A ver si el pelado soltaba la palabra y nada. Siri, joder, ya ese pelo se le pasó el efecto, ya me hizo perder esa plata ahí. Y el Siri se fue para el billar a jugar. Compró el sinuano, a las 2 de la tarde jugó y se ganó el sinuano, el Siri. Joder, llegó el Siri más contento a la casa. ¡Hola, Concha! ¿Cuánto tiempo tiene que no te lavas las nalgas con agua salada? Vamos para la playa, a tumbar muralla, pero vamos a pasarla rico. Mira, me gané el chance, mira la alegría en la casa de todo el mundo. ¡Ah, está Siri, qué bueno! Y de repente el pelete dice, ¡ay, papi! Mira, al Siri enseguida le entró un dolor en el pecho. Joda, Concha, me mató el desgraciado pelado ese Siri. ¿Por qué? ¿Viste qué dijo papi? Dijo abuela y la jodió. Dijo tío, padrino, los mató. Y ahí dijo papi. Joda, desgraciado pelado, ve. Pero bueno, tenemos 48 horas y Dios hace las cosas perfectas. Por eso nos mandó el chance, para que compres el cajón. Me lo compras a mí para ese hago en nombre de Dios. Mira, prepárame, me mandas a motilar que estoy pelú. No falta el chismoso que llega al entierro, bueno, ni se motilaba, desgraciado. Bueno, pasó el tiempo, 48 horas puntualitas, Concha no se le escuchó más la voz. El Siri se preparó para esperar la muerte. Puso una mesa en la sala, una botella de ñeque, empezó a tomarse el trago. El pelado al lado, porque el pelado ni dormía, y el pelado en realidad se ría. Desgraciado pelado. ¿Cómo va? Y de repente, decir, no jodí, se acordó, mano. Pensé que se lo había olvidado. Cuando Siri, joder, ya habla maluco. Si así como habla, ¿cómo será la cara de esa desgracia? ¡Oh, Siri! Pelado. ¡Siri! Sí, ya voy, hombre, ya voy. Yo sé que eres tú, muerte. ¿Qué muerte, ni qué muerte? Me soy yo, Juancho. Vengo a decirte que se te murió el vecino, ¿no te has dado cuenta? Pero pasó algo, mi gente. A Siri le dio tanta rabia que del infarto se murió. Y muerto, se presentó al cielo. Y allá llegó. Y le tocó la puerta y estaba San Pedro. Ajá, niño, ¿qué busca? Ah, que me morí, vengo para acá. Tú, espérate, lo ves. No, tú no estás en lista, así que para acá no entras. Y entonces, ahí creo que me mamaron un gallo allá. Yo no sé. Sí, entonces, no, mira, no te puedo entrar. Aquí hay un sindicato de muertos. Donde dejo entrar. Ay, papi, vete para allá, para la tierra. Bueno, devuélvete, pues, ay, tiempo más. Sí, pero como humano no puedes regresar, Siri. Y entonces, ¿como animal? Siri a pensar en qué animal, no, mándame como burro. No, tengo una sola opción de animal porque ya todas las he agotado. Te toca devolverte como gallina en el monte. Pero bueno, algo, vida es vida, lo que sea, vamos pues. Llegó el Siri, cuando llegó ahí, bueno, ya la gallina empezó a hablar con las otras gallinas. Ay, ¿qué? ¿Cómo es la vaina aquí? Difícil. Tenemos un patrón que nos exige poner huevo todos los días, todos los días, todos los días. Y dice, sí, a mí no me ha pisado todavía un gallo. Bueno, te va a tocar y nos patea si no ponemos huevo, nos tira y hace sancocho con la gallina que no pone. Y allá viene, allá viene, allá viene. Y empieza a decir, hace fuerza. Y el ser, de repente Siri me dio una fuerza, sintió que le tocaron el hombro así, el patrón, Siri, dice, Concha, Siri, despiértate, despiértate que tienes toda la cama cagada aquí.
Mi gente, todo era un sueño. Y el mensaje que les dejo es que si yo fui capaz de involucrarlos a ustedes en un sueño que no es ni ustedes ni mío, imagínense ustedes si ustedes se involucran en su propio sueño y lo sacan adelante. Muchas gracias. Mi nombre es José Morales, orgullosamente de San Pedro Sucre. Venimos haciendo este trabajo en redes sociales, los invito para que me sigan. YouTube no me ha pagado, son mentiras, no soy youtuber. No me interesa, quiero simplemente difundir un poquito la cultura, conocer esta maravilla de espectáculos como es este teatro, que una vez lo vi desde allá sentado y hoy estoy aquí. Y agradecerle a mi familia que está aquí, que me está apoyando, a mi amigo Frank Romero, que se vino desde el Pozón para acá, lejos. Y ya saben, ríanse, que la risa vea. Y si no les gustó lo que yo dije aquí, me disculpan, al fin y al cabo ya nos pagaron el hotel y todo. No, mentira. Y los recursos que uno recibe aquí, como dice un gran amigo mío, es para alimentar a los niños pobres, mis dos hijos. Chao. Fuertes aplausos para el compa Eli, por regalarnos tantas risas en esta noche. Y desde el municipio de San Jacinto Bolívar, Rodrigo Salgado, junto a toda esa riqueza cultural y folclórica que tiene su pueblo y tener así un estilo distinto y único que lo hace un digno representante de la tierra de los gaiteros, de Andrés Landero y Adolfo Pacheco, dice que el que nace en una tierra como San Jacinto necesariamente tiene que ser artista o de lo contrario, se vuelve loco oyendo a toda hora gaitas, acordeones y tambores. Así dice el famoso cuentero. Un fuerte aplauso para Rodrigo Salgado, el descompositor. Buenas noches. Bueno, nosotros a veces acostumbramos a oír las mismas canciones con los mismos artistas. Y yo digo, ¿y uno por qué no le puede cambiar la faceta a una canción? Yo me acuerdo de una canción bonita que dice que usted piensa que yo, porque soy calvo no tengo derecho a echarme champú en mi poco pelo, no más porque tienes el que a mí me falta. Pero te olvidas que a todo nos da caspa, te está matando, es una tremenda piojera. Ese sí es tu error y eso es loco y te acaba. Que no hay porquería más grande en la vida, que no hay porquería más grande en la vida que una piojera revuelta con caspa. Puede ser que un día cualquiera no esté arrepentida, que ya no tenga para las pomaditas y tenga que echarse mata ratón. Usted con dinero compre pomadita, que yo siendo capo así vivo mejor, ¿o no? Vea, la riqueza cultural de nuestro pueblo, eso es envidiable. En mi pueblo hay gente, hay un señor que tenía más chispa que un transformador viejo. Pello y Lucha, la pareja ideal de San Jacinto Bolívar. Vea, a mí me tocó hacer un censo cuando yo estaba estudiando. Y yo llegué a la casa de Pello. Buenas, buenas. ¿Cuántas personas habitan aquí? Dos. ¿Y cuántas duermen? Ninguna. Digo, ay, ¿por qué dice? Lucha con dolor de muela y yo haciéndole bebida, ¿quién va a dormir toda la noche? Ve, y pasaban peleando Pello con Lucha. Un día en la pelea que tenían, Lucha le reventó una grabadora de doble casetera a Pello en la cabeza. Cuando lo llevaron al hospital, señor, ¿qué se siente? De este lado Tony Aguilar y del otro lado mi hermano y yo. Vea. Esas eran las peloteras grandes entre nosotros los señores.
Una vez pelearon y Pello se dejó con Lucha dejado. Como a los 8 días, Pello cogió, se fue para el monte. Vivía en el monte. Y Lucha le mandó un papelito. Ay, Pello, tú me haces falta. Yo quiero vivir contigo nuevamente, Pello. Mira que la casa se siente vacía sin ti. Pello entusiasmado cuando leyó el papelito. Ensilla el burro. Se monta en el burro y empieza ese burro a rebuznar y a concubiar por todo el camino. En la mitad del camino, Pello le pegó un frenón al burro y que bueno, el papelito te lo mandaron a ti o me lo mandaron a mí. Mira qué vaina. Una vez venía Pello, se fue para el monte. Y en el transcurso del día, una puerca se comió un pollo de los que Lucha tenía en el patio. Ve, cuando viene Pello del monte, lo levanta Lucha. Ve, Pello. Vamos a tener que salir de esa maldita puerca porque esa puerca se está poniendo pollera. Se carajo Lucha, tú te pones tanga y no podía salir de ti. Llegó el médico nuevo a San Jacinto esa vez, al doctor Melo. Y el primer paciente fue Lucha con Pello. Dice, ¿qué tiene la señora? Dice Pello, tiene la garganta irritada. ¿Habla bien? Habla bien. ¿Traga bien? Traga bien. El médico le dio un vasito desechable y dice, es puta. Dice, me la saqué de Changay de María la Baja antes de ayer. Ahora mismo está recogiendo. Hombre, que pendiga de estar. Esos casos le pasan al viejo Pello nomás, ¿verdad? No es que uno sea racista ni nada, pero a Pello le pasan los casos. Ahí hay unas señoras que son de Chocó, morenita. Y una de ellas parió trillizo. Un día estaba el sol caliente, así puso los tres peladitos así como en este alto en la terraza. Lo puso cabeza con cabeza, echarle fresco con un cartón. Y Pello iba borracho. Cuando dice, si no le echa gas, no prende. ¿Dónde sea? ¿Dónde se va? Pello era alcohólico de tal que murió de cirrosis. Y una vez llegó a la tienda a las 7 de la mañana y le dijo al tendero, oye, fíjame una botella de ron ahí. Dice, Pello, está muy temprano para fiar. Dice, bueno, dame la hora y me la apunta a la tarde. Vea, se paró borracho en la puerta del culto y estaba el pastor, Cristo viene. Dice Pello, no viene. Cristo bajará pronto. Dice Pello, no baja. Cristo volverá. Dice, no vuelve. Dice el pastor, hermana, hágame el favor y llámese la patrulla y la policía. Dice, esa sí viene. Vea, la mujer de Pello iba caminando la procesión de la Virgen del Carmen, pidiéndole de rodillas que Pello no bebiera más. ¡Ay, Virgen del Carmen! Mira cómo te voy caminando por las rodillas, espera, Virgen del Carmen, para que Pello no se tome un trago más en esta vida, Virgen del Carmen. Mira lo que estoy haciendo con Pello. Y Pello iba cargando la Virgen. Cuando Pello escuchó esa conversa, miró para atrás y le dijo, no te comprometas, Virgen del Carmen, aunque te hago que la madre. Ya que vaya. Es que esos personajes, de verdad, entre los que se saltaban a Pello, sí, estaba el viejo Oscar, amigo de mi papá.
Me acuerdo que esa noche peleó Pepe Minfresi con Pambelé por el título mundial. La pelea la transmitían por Caracol Radio a las 7 de la noche. La pasaban en diferido por Pulse Televisión a las 6 de la mañana. Y como a las 8 pasó el viejo Oscar por la puerta de la casa y le preguntó a mi papá: "Oh, señor Oscar, ¿cómo le pareció la pelea de Pambelé?". Dice: "Ese hombre es bravo, esta mañana se lo volvieron a echar en ayuno y lo volvió a fregar otra vez". No, pues nada más nos pasa a nosotros. Bueno, fíjense. Y variando, ahorita continuamos con el compadre Pello y con toda la gente. Variando los temas. Uno a veces cuando está estresado en la casa, prende el televisor y que para relajarse. Y resulta que el televisor, la televisión es lo más engañoso que hay en el mundo. Yo prendí el televisor y sale un bien que es boletín del consumidor. En Bogotá la racacha bajó. En Barranquilla, estable. En San Jacinto, ni se hable porque allá no conocemos la racacha. Entonces, ¿para qué carajo meten eso en la canasta familiar de uno si no lo conoce Saudí? Yo me puse a hacer un análisis exhausto. A las 12 de la noche terminé de tirar lápiz. Y hoy es el día que yo descentralizo la economía de mi pueblo y voy a ver qué es lo que comemos nosotros. Vea, me puse a sacar cuenta y ya como a las 1:30 de la mañana me dio el resultado completo. Dice: en San Jacinto Bolívar se consumen anualmente 422.843 bolívares de ajonjolí. Cada bolita de ajonjolí administra 7.2, raya 3, pedazos de yuca de 5.3 de largo por 7.6 de ancho. Lo que indica que ajonjolí domina yuca. Si nos pasamos a las especímenes del Frito-Lay, lo que en Europa llaman de Antler Chicharrón, allá se llama chicharrón de dentro. Uno de los más predominantes es la tripita. Si las tripitas quedan crocantes, uno se arbolea 9 tripitas con cada pedazo de yuca, lo que indica que yuca domina tripita en esos aspectos. Pero si la tripita queda cauchuda o de manera chiclesca, que tú te la puedas rebolear todo el día, te puedes arbolear 17 más de yuca per cápita con cada tripita de esta. Lo que indica que tripita domina yuca. Y vienen también lo que son los falsos positivos, que también existen. Lo que es la arenca y el bambulín. Tú echas dos arencas en una brasa prendida y el vecino come primero que tú con el humito antes que la arenca esté. Y te pueden demandar por hambre en barriga ajena. Y no es nada. Otra vaina que yo no quiero ni en la televisión para nada. Son que los horóscopos. ¿Quién dijo que el pobre tiene horóscopo? Eso no es para pobre. Ve, yo prendí el televisor y salió una vieja que... Tauro. Hoy tendrás un día maravilloso, Tauro. Ese viaje que deseabas, ese viaje que anhelabas a Europa, hoy se te hará realidad, Tauro. Cogerás un vuelo charter. Viajarás a Europa. Al llegar a tu hospedad, encontrarás un ramo de rosas rojas. Debajo del ramo de rosas rojas, Tauro, encontrarás tu piedra preciosa, el crisocal blanco, la piedra que te da vida, la que te da energía, Tauro. Pero recuerda, Tauro, no olvides encender la vela verde, la vela de la esperanza, la vela que te llena el alma, Tauro. La vela amarilla que significa riqueza, ingresos económicos en este 2019, Tauro. Luz, brillo. Y la vela blanca, la vela de la reunión, la integración, así como estamos hoy, qué bonito.
Pero el problema grande viene después. Si Tauro va para el monte en una burra vieja y no tiene ni para comprar las velas esas que piden ahí. Y le leen el horóscopo. Tauro, procura no pullar la burra en la orilla de la cañada, porque como con cobre te pueden poner en el charco y te puedes joder. Ve lo que josas, Tauro. Al llegar a tu rancho, procura encender dos ramos de matarratón revueltos con nin para que el mosquito no te dé julepe esta noche. Esa luz que te brilla, esa luz que te radia, esa luz que te ilumina, Tauro, procura apagarla que electricadive andando tijera. Tu piedra preciosa es la de Amolá. Tu número de suerte es 423. 23 que le debes a J. Landete y 4 a la doctora Judiciel. ¿Qué estás haciendo? Eso no es eso. Eso no es para pobres, definitivamente. Y no es nada en los comerciales. Y que el yogur alpina con vitamina C, vitamina E, vitamina A. Y después de la propaganda del yogur viene papel higiénico familia. O sea que eso produce algo. No, verdaderamente que eso no se puede. De todos esos temas, en todos estos pueblos, hay gente atravesada también. Ahí hay un tipo que es atravesado y medio. Imagínate que la hija le regaló un celular hace poquito. Cuando iba a abrir, salió y que dibuja el patrón. Se culo ahora para pintar profe estas horas, claro. Vea, atravesado. Él vino con los pelados acá a Cartagena. Y a los pelados le cayó la fama aquí. Papi, llévanos al sao. Llévanos al sao. Y se lo echó el hombro todo. Viene un invitado directamente desde Villanueva, La Guajira. Fabio Zuleta hace parte de una de las dinastías más grandes reconocidas del folclore del Caribe colombiano y como tal, pues no ha desentonado en el oficio de contar historias en lugar de cantar, aunque también lo hace con bastante propiedad. En los últimos años, Zuleta redescubre su faceta como humorista y contador de anécdotas parroquiales de la provincia. En este oficio, comenzó con un programa de 2 horas diarias en Radio Guatapuri de Valledupar. Allí alcanzó altísimos niveles de audiencia y un reconocimiento que hoy traspasa fronteras. Recibamos con un fuerte aplauso a Fabio Zuleta. Buenas noches. Aplausos que se sientan fuerte. Dios me los bendiga. Mis cuentos son costumbristas. Yo no soy cuentachiste, soy un narrador de anécdotas, vivencias. Este tipo de público es un público mayor, ¿no? Porque cuando hay público niño, hay que ser muy cuidadoso porque los niños merecen todo el respeto del mundo. Pero si público adulto, los cuentos son muy sanos, me terminan ustedes diciendo, más la bulla es vaya. Entonces yo tengo cuentos para toda ocasión, yo llevo 25 años en esto, en la radio, de la televisión, y aquí estoy, ojalá que mis cuentos sean del agrado de ustedes. Vamos a comenzar con un cuento muy sano, y ustedes van diciendo si así o le vamos aumentando, picantico. Allá en Valledupar, esto no es chiste, esto no es cuento, en Valledupar hay un señor apellido Lacutir, me reservo el nombre, muy rico, ganadero, tiene una hija muy bonita, la hija se ennovió y llevó al novio a la casa donde el papá a presentarlo, porque el tipo estaba dispuesto a casarse. Papá, este es mi novio. Vine a presentárselo y nos queremos casar. El viejo ordinario, esos viejos de antes, dijo: ¿usted está preparado para casarse con mi hija? Sí, señor, estoy preparado. ¿Usted tiene casa donde vivir?
Bueno, yo casa no tengo, pero como usted tiene una poca, me da una. Y tiene, usted tiene los chismes para casarse. No tengo muebles, pero como aquí hay tanto mueble, ahí sacamos y me da. Ah, ¿y usted tiene carro? No, señor, yo no tengo carro, pero como usted tiene un poco de carro aquí, usted me da uno. ¿Tiene finca? No, señor, no tengo. Pero como usted tiene unas pocas, y el viejo llamó a la esposa, a la vieja, ¡Catalina! ¡Ven acá! ¡Conocete con el señor Gallina, ve! Dice el señor, ¿y usted por qué me dice señor Gallina a mí? Porque tú nada más venías con estos los huevos, entonces tú eres don Gallina. Bueno, vamos a echarle algo que me pasó a mí. Yo hace 5 años atrás, pues era muy bebedor, ya gracias a Dios, fui un hombre apartado. Y yo en mi vida de desorden, yo tenía mi sembrita. Y un día me llamó una, Fabio, quiero verte, Fabio. Yo cogí mi carro, yo me tomaba mi Viagra, lo normal, tenemos que ser los viejones, no todos, pero yo me tomaba mi Viagra. Yo llego a la farmacia, compro mi Viagra, me la metí al bolsillo, sin la cajita, para tomármela cuando ya la muchacha estuviera en el carro, porque a veces me la tomaba y cuando llegaba a la casa, entonces la mujer salía, porque tiene la menstruación, con que el papá no la deja salir, quedaba entonces yo empalado con eso. Entonces yo acostumbraba que me la tomaba cuando ya estaba en el carro. Ese día fui, compré mi Viagra, mi bolsillo, cuando ya la monté al carro, con mucho disimulo, conversando, pues sí, mami, que en estos días me ha hecho mucha falta, está. Y me tomé mi Viagra, llegamos al motel, lo normal, salimos del motel como a las 2 de la tarde, empecé a hacer mis vueltas. En la noche, cuando llego a mi casa, de mi esposa, Ñeña, le digo, Ñeña, cuando vaya a planchar las camisas, tened cuidado, Ñeña, porque esta mañana cuando me la fui a poner, el botón de arriba estaba casi arrancado. Velo aquí, Ñeña, ve, y le entrego es la Viagra. Menos mal que ella no alcanzó a verla, que yo cuando vi el azulito, yo me la metí al bolsillo. Y ustedes no saben que eso de Viagra es psicológico. Porque yo con la Viagra echaba un solo polvo y con el botón echado. ¡Sí, señor! ¡Te lo juro! Entonces, yo les aconsejo a los viejones, no tomen Viagra, tomen botón. Claro, y les hace menos daño. El botón de esos de nácar, de 4 hoyitos. Ahí yo pruebe y me dice, yo no he vuelto a tomar mi Viagra. Yo cuando voy a echar, me meto en mi botoncito. Y bueno, para terminar con esa cumbre de narradores orales, llamado el rey del costumbrismo, Reinaldo Ruiz es oriundo del corregimiento de San Intrán, en Sahagún, Córdoba, pero desde hace varios años vive en La Unión Sucre, juntado de pueblo, dolor a campo y sabana, va contando las vivencias de la gente sin importar en realidad de donde sea. Pues en sus cuentos hay un solo personaje con un solo rostro, el del campesino trabajador, Reinaldo Ruiz. ¡Weje! Suscrito, pasó si están alentados, carajo. Hombre, qué bueno que yo vine aquí a Cartagena y estar de compositor y todo ese poco gente para echar cuentos buenos, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, no dejen de pedir críticos que lo caracterice uno de la sabana. Y ¡weje! No importa que la rama cruja, si el tronco lo tiene firme, no importa que nazca ñato, lo que se quiere que respire. Sí, porque después la situación puede estar grave, pero después que uno esté vivo, uno resuelve. Claro que esto está fundado duro, duro. El mundo está duro, duro, hombre. Yo no sé qué irá para este mundo. Mira, los pelados ya no respetan. Por ejemplo, aquí hay un profesor. Mira donde está ya con la cabeza ni tener el cubillero. No, no es que ahora lo... Mire, usted no lo van a creer, pero yo tengo un amigo que es profesor, que ese pelado, ese tipo está que renuncia. Porque en el colegio le metieron un pelado. ¡Qué pelado de malo! Mire, ¿cómo será ese pelado de malo? Que cuando le iban a meter al colegio, el abuelo dijo, ese pelado no lo metan al colegio, métanlo a la cárcel enseguida. ¿Seguro? Y es que los pelados ahora no respetan.
Porque es que al pelado, por ejemplo, ahora no se le puede pegar porque se traumatiza. ¿Y yo por qué no estoy traumatizado? ¿Y ustedes por qué no están traumatizados? ¿Ustedes no se acuerdan cuando uno la hacía en la mañana y la pagaba en la tarde? Positivo. No, ¿verdad? Mira, había pelados que se perdían y llegaban a las 2 de la madrugada. Se metían con cuidado y con la maca. Y el pez escuchaba, oye, ya llegó el pendejo, ¿eh? Y decía la madre, ¿tú serás capaz de pegarle ahora? ¡Que si le pego! Eso no se le puede dejar pasar porque se amaña. Y cuando se sentiera prendido, uno la hacía en la mañana y la pagaba en la tarde. Yo me acuerdo que uno hacía la madre y se pedía comer mango, guayaba. En la tarde el arroz era fundamental. En la tarde llegaba uno como el que no quiere la cosa a la casa. ¿Qué? Y el hermanito de uno, te van a pegar, marica, te van a pegar. Cantico que me da rabia a mí en la vida es el que ay, come más. Y cuando uno iba entrando a la casa estaba la mamá de uno con una chancleta de caucho sol en la mano. ¿Se acuerdan? Esos animales duraban como 14 años. Cuando empezaban a desgastarse aquí que se cuidaban, entonces la guindaban en la laja de la casa para fregar uno. Y uno iba entrando y estaba la mamá de uno con una chancleta de caucho sol en la mano y decía que entra, que no te voy a cenar. Entra que no te voy a cenar. Y venía uno y entraba. Y lo iban cogiendo con la chancleta. Yo no sé la mamá de ustedes, pero la mía tenía una particularidad. Que por cada palabra que decía me metí un chancletazo. Yo te dije que te iba a dar duro, duro, duro. Y mi mamá que era gana. En estos días yo me puse a pensar, bueno, ¿y uno por qué entraba? Llegué a la conclusión que es que la mamá no pega duro. El que pega duro es el papá. Y él era un desgraciado. Mire, yo me acuerdo que una vez me pegaron a mí. Resulta que en la casa teníamos un radio. El solo hecho de tener un radio en la casa éramos estrato 3. Sí, porque aquí donde usted me ve, modestia aparte, la familia mira la familia más prestante del pueblo. Éramos los más prestantes porque cada vez que se iba a hacer el arroz, ve, préstate el ajo, ve, préstate la cebolla, ve, préstate la manteca. Éramos los más prestantes. Mi mamá tenía radio y en ese radio escuchaba Arandú, el águila solitaria. Y escuchaba un programa muy particular que era el que de un brujo, que entre otras cosas es que curaba enfermedades, pero para mí lo que hacía era enfermar a la gente. Sí, porque prendía radio y ya empezaba que pim, 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 pim. Buenas tardes, queridos enfermos. Enfermaba uno enseguida. Ella con su radio le botó un tapete. Al cura del pueblo le compró una estampita de la Virgen del Carmen y se lo puso al lado para que lo protegiera de todo mal. Yo salí de pelea con el hermanito mío, un caballo de palo que yo tenía que se llamaba Azabache. Me llevó a Dios por delante. ¡Bla! Mire, ¿cómo sería el golpe que se mamó ese radio? Que el locutor dijo, ¡óyeme! El tapete cayó por allá. El banco por acá. Y la estampita de la Virgen del Carmen se tiró para abajo de la cama como sacándole el cuerpo al problema. Cuando mi mamá vio eso, dijo, Dios mío, bendito, vengan a ver lo que hizo este infeliz. ¡Sí, no! Porque así trataban a uno antes, ¿se acuerdan? No es como ahora que le dicen al pelay, ¿quién es el pechocho lindo de papi? Pechocho, pechocho, pechocho. Y el pelado tiene la cara ni puesta aprieta acá callando coroso. Pero como es el hijo de uno, es el hijo de papi. En ese tiempo no comían de cuento. Cuando mi mamá vio el radio, dijo, a lo que venga el pai lo mata. Oye, antes no había bienestar familiar, era. Oye, ¿cómo le van a decir a un niño de 7 años lo que venga el pai lo mata? ¿Cómo sería el susto mío que yo me voy a comer el último poquito de arroz? Ay, hombre. Hoy muero yo, Dios mío bendito. Tan chiquitico yo que no he recibido ni la primera comunión. Y las abuelas eran cómplices. Porque yo llegué, abuela, dame un poquito de café. Me dijo, va a descompletar lo de pelorio tuyo. Y yo te meto, hombre. Mire, eso fue a las 10 de la mañana. Mi papá llegaba a las 2 de la tarde. Cuando ese señor llegó, ella no le dijo ni cómo estás, ni cómo te fue, sino, déjame lo que hizo el tuyo. Solo dejó a nadie lo podía tocar. Cuando ese señor vio el radio, dijo, ¿quién fue el desgraciado? Yo, ay, hombre, me eché al agua. ¿A cuarto? Y yo me iba a matar. Y metían a uno al cuarto y le hacían una tortura psicológica porque duraban una hora para irle a pegar uno.
No, está de maldad. Y uno en el cuarto que... ¿A qué hora irán a matarme? Cuando ya uno se le estaba olvidando, sentía los pasos que venían. Pocoto, pocoto, pocoto. Y abrían la puerta del cuarto. Esa puerta parecía que decía: ¡Ahí viene! Y lo que... Y se entraban e interrogaban uno: ¿por qué lo hizo? Y uno: lo que pasa es que cállese la boca. Y yo: ¡ay, entonces! En ese tiempo no había derecho a la interpelación. Y empezaban a quitarse un cinturón, ¿se acuerdan? Grueso y ancho. Y empezaban, claque, guacho. Mire, ese cinturón parecía, uno lo veía en tres dimensiones. Guacho, guacho, guacho. ¿Cómo sería ese cinturonazo de duro que uno duraba 20 minutos para encontrar dolor? ¡Ay, va! Si uno no se privaba, porque las estadísticas señalan que el 99.9% se privaba. Si uno no se privaba, le soltaba en el otro. ¡Pra! Y le decía: ¡y todavía no te da duro! Pero eso no era lo peor. Antes como que no había Naciones Unidas ni nada de eso. Porque después que le decían a uno, le daban esos dos cinturonazos, le decían: ¡llora y le pego! Y eso es bravo, porque cuando usted no se puede reír, le da risa. A uno lo ven en el velorio y ¿qué? Y cuando uno no puede llorar, le dan más ganas de llorar. Uno de ese dolor, uno se le atragantaba aquí el llanto y empezaba uno que... Yo me quedo dolor de gran Dios mío, no crezca, me voy a meter a guerrillero, voy a quemar la casa y voy a quemar todo el pueblo. ¿Qué? ¡Nah, nah, nah!